Desde Chañaral partimos rumbo al Salvador, ubicado a 126 kilómetros y a 2.300 metros de altura. El Salvador se encuentra en el medio del desierto de Atacama. En sus principios fue un pequeño campamento minero, pero hoy es una ciudad muy bien organizada. Hola, llegamos a El Salvador, pero antes que todo, primero es lo primero, almorzando. Vamos a almorzar aquí en la placita del Salvador. Es el único rincón que encontramos con sombra porque son las 2 de la tarde, así que suelta acá arriba. A comer y luego a explorar. Después de ya haber bebido algo, almorzado aquí a nuestras espaldas, ahora nos encontramos en la Plaza del Salvador, que se llama Plaza de la República. El Salvador fue fundado en 1959. Y hasta el día de hoy tiene alrededor de 11.000 habitantes. Así que bienvenido Salvador y vamos a mostrarle esta remota ciudad, por decirlo así. En la plaza también podemos encontrar diferentes esculturas que hacen referencia a la minería y a la historia de El Salvador. Y también una inscripción que habla de la leyenda del alicanto. Dice la leyenda del norte de Chile que es una ave dorada que le trae fortuna a los que buscan minerales y piedras preciosas. Una de las características del Salvador es que fue reconstruido respetando el entorno natural y por eso todas sus calles y veredas, como se ven atrás mío, son extremadamente anchas. Y también todas sus calles fueron diseñadas para que todas lleguen al centro de la ciudad. Cuenta la leyenda que un ejecutivo norteamericano que trabajaba para la empresa dueña de los terrenos viajó junto a su hijo al lugar. El pequeño perdió su casco romano de juguete. Por eso, el padre diseñó el campamento con forma de casco para compensar la pérdida de su hijo. Y por eso El Salvador tiene forma de casco romano, si lo vieras desde el aire. ¿Sabías tú? En el cine hay solamente una función diaria. Y en El Salvador puedes encontrar hermosos grafitis y mosaicos que adornan las murallas. Algo que nos pareció simpático es que en la plaza aún conservan la costumbre de tener un teléfono. Entonces los taxistas uno a uno hacen la fila y van a atender a sus clientes. En la ciudad también puedes encontrar pequeñas tiendas típicas de los antiguos campamentos mineros. Miren amigos, el grifo que encontramos. Pequeño. Nosotros creemos que sí está funcionando. Porque está húmedo. Porque está húmedo. Y tampoco hemos visto de los grifos modernos, tampoco las. Así que. Diseño antiguo, bien bonito. Visita obligada para todos los amantes del fútbol es visitar la sede del Club de Deportes Cobresal. Estamos en la sede del Club de Deportes Cobresal. Atrás se ven unas pequeñas vitrinas donde tienen todos sus logros, incluyendo el último campeonato que ganaron el año 2014-2015. A través de las vitrinas y pasillos puedes ver la historia del club y también el paso de importantes jugadores como el gran Iván Zamorano. Estamos ahora en la cima de uno de los cerritos que rodean El Salvador, en la parroquia. El Divino Salvador. El Divino Salvador. Está a nuestras espaldas, hay que subir un poquito el cerro, pero de aquí pueden apreciar una vista maravillosa de todo lo que es El Salvador. Se ve el estadio, la ciudad y más o menos la forma que tiene este lugar que lo hace muy característico. Amigos, bienvenidos al estadio más grande del mundo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo cabe adentro del estadio. Estadio El Cobre de El Salvador. No se puede entrar, pero el caballero que está ahí atrás regando, muy simpático, nos dijo que entráramos y nos colamos por la puerta de donde entran los jugadores y los DT. Y el cuerpo técnico. Así que, ahora a mirar al estadio.
Amigos, desde el Estadio El Cobre, en la casa del Club de Deportes Cobresal, nos despedimos del Salvador. Mi impresión, me encantó Salvador, nunca había venido, lo disfruté mucho, el típico campamento minero que es en realidad una gran ciudad. Y nada más que agregar que muy bonito las calles, la plaza, las edificaciones, todo muy lindo. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. ¡Nos vemos! Luego de visitar El Salvador, nos dirigimos a la localidad de Diego de Almagro. Al igual que El Salvador, Diego de Almagro nació producto de la explotación minera. Al principio se llamó Pueblo Hundido, pero ya en 1977 le dieron el nombre de Diego de Almagro. En 2015 el río Salado se desbordó y esto provocó también deslizamientos de tierra, lo que hizo que esta ciudad se destruyera casi por completo. Pero poquito a poco lo han ido reconstruyendo y está muy bonito. Este lugar no puedes dejar de visitarlo al pasar por esta zona del desierto. La Plaza Salvador Allende es un lugar de encuentro para los habitantes de la ciudad. Acá pueden realizar sus actividades y también jugar en unas lindas mesas de ajedrez. En una de las esquinas de la plaza nos encontramos con Don Manuel ofreciendo su producto, unas típicas churrascas. Vamos a probarla, se ve buena. Esa con carbón. Hace carbón. Y después las pone encima. ¿Cuál? Y cuando están listas las empiezo a sacar. Demoran 5 minutos más o menos de estar listas. Y vas dando vueltas bien rápido, porque si no lo da vuelta rápido se quema. Claro. No, está buena. No, es tan rica. ¿Está buena? Excelente. Son típicas de acá del norte. Que acá en el norte nomás se ven estas. Esto está muy bueno. ¿Diego comiendo su churrasca? ¿Desde cuándo no te comías una churrasca hecha por alguien desconocido? Hace tiempo, está buenísima, está bien, muy bien hecha. Con esta churrasca y todo lo que vimos en Diego de Almagro, le damos dedito arriba a todo esto y decimos adiós a todas estas ciudades en el medio del desierto. Amigos, desde el Estadio El Cobre, acá en...